La reunión secreta con el doctor José Miguel Gaona, el jueves a las 10. Suscríbete al canal de Iker Jiménez en YouTube. El último capítulo de nuestro cuento merece bien el título del fin de una estirpe. La estirpe de los libres. Cada noche y cada día, cada hora y cada minuto me sigo asombrando con la vida. ¿Te ocurre a ti también? Todo este inmenso tejido de infinitas conexiones, de átomos, de células, de neuronas, la naturaleza desarrollándose durante millones de años, para que ahora, en este punto de la partida, tú y yo estemos aquí. No es poca responsabilidad. Somos la conciencia, después de tanto tiempo trabajando, y queremos y deseamos no ser domesticados. Queremos y deseamos seguir asombrándonos, seguir maravillándonos, seguir entusiasmándonos, seguir haciéndonos todas las preguntas del mundo. Queremos seguir siendo almas de niño que buscan eso que llaman libertad. Es solo un experimento, sí, pero preocupa. Un grupo de investigadores chinos insertaron una proteína procedente de murciélagos al virus del SARS, que provoca una pulmonía aguda en rata confinado en un laboratorio y sirve solo de estudio, pero ¿vale la pena correr el riesgo que supone crear una amenaza así solo para poder examinarla? Maurizio Menicucci.
Pero actualmente en China, un grupo de estudiosos ha desarrollado una quimera, un organismo modificado de forma artificial, resultado de inyectarle una proteína procedente de un coronavirus de murciélago a un virus del SARS, que provoca la pulmonía aguda de ratones, aunque no es mortal. Si al coronavirus atacara nuestras células respiratorias desencadenando el síndrome. Según los investigadores, el organismo original y los creados artificialmente pueden contagiar al ser humano directamente desde el murciélago, sin pasar por una especie intermedia como el rendido la financiación de este experimento por considerarlo peligroso, pero el laboratorio no ha cancelado sus estudios de investigación sobre el SARS, que estaban ya en fase avanzada y se consideraban peligrosos. Según una parte del mundo científico, no lo son. Primero, porque la relación entre el beneficio frente al peligro es difícil de valorar, y segundo, porque no es prudente poner en circulación un patógeno de este tipo que se podría liberar o escapar al control del laboratorio. Desde la estirpe de los libres para la estirpe de los libres. Buenas noches, bienvenidos. Gracias, por cierto, por toda la acogida. Hemos visto un vídeo que ha dado la vuelta al mundo. Hemos visto un vídeo que ha causado cadenas de WhatsApp. Se ha transmitido viralmente, nunca mejor dicho, a través de todas las redes sociales. Y me he visto invadido por la pregunta: ¿qué hay de verdad en esto? El vídeo era tan espectacular, pertenecía a los compañeros, repito, de la televisión italiana, del programa Leonardo, que yo creo que merecía una investigación. Y me lo dijo en su día el buen amigo Pablo Fuentes, sabéis de su gran labor, el hombre profético que adivinaba las cosas que han ido pasando. Bueno, pues que había que estudiar. Eso me dijo Pablo, y yo me he puesto a estudiar. No es muy habitual que yo tenga apuntes encima de la mesa, pero como es un tema tan delicado, no quiero de verdad desviarme ni un segundo ni un centímetro de la información que os voy a dar. Solo puedo deciros que he consultado con expertos en bioterrorismo, he consultado con coroneles veterinarios expertos en armas biológicas, he consultado con zoólogos expertos en el ámbito de algunos animales reservorios de virus, he consultado con virólogos de la talla de los doctorados en MERS-CoV, que sería un poco el hermano gemelo, como el profesor Cantón, el hermano gemelo de este virus que ahora nos ocupa y que podríamos definir, indudablemente, queridos amigos, como un virus muy especial, muy singular, un virus distinto. Pues sí, lo dicen los propios especialistas. Vamos con el vídeo. Evidentemente, cuando recibimos este impacto nos quedamos impresionados porque es un documento del año 2015. Y hay quien dice, por tanto, había una manipulación. Se buscaba una especie de ingeniería genética inversa, como se hace con algunos virus, como se experimenta realmente, pero destinada a un arma biológica. Hay quien define al murciélago, que es el animal que nos va a ocupar durante algunos episodios de la estirpe de los libres, como una auténtica bomba vírica, una especie de cazabombardero que vuela y que está lleno de virus. Bueno, los murciélagos han transmitido rabia, ébola, SARS y ahora el SARS-CoV-2. No es, por supuesto, demonizar al viejo amigo murciélago, que por cierto, ya en los grabados de Gustavo Doré, el propio Satanás se vestía con las alas del murciélago. Siempre ha sido un animal misterioso, un animal que veía en la noche. Murciélago viene de dos vocablos, de dos raíces griegas, que significa el de la ala, en la mano. Bueno, pues el murciélago tiene mucho que ver, como hemos visto, con esta historia. ¿Qué se hizo en ese laboratorio? Bien, todo parte de la investigación de una investigadora, Xin Zheng Le. La llaman Bad Girl, es decir, mujer murciélago, por su interés en este grupo de la zoología. Los murciélagos son prácticamente 1.300 especies, una de las más numerosas del reino animal, de los mamíferos, me refiero. Ella estaba absolutamente convencida de que el murciélago era eso, una auténtica posibilidad de bomba vírica, y que se estaba experimentando con ellos.
Es más, daba la voz de alarma por la zoonosis, que será un tema que explicaremos en futuras emisiones de La Estirpe de los Libres. La zoonosis o la capacidad de dar el salto de un animal reservorio, de un animal que lo tiene en su interior pero que no le afecta, como pasa a los murciélagos, pero dar ese clic, conseguir esa llave proteínica para llevarnos al organismo humano y a partir de ahí, claro, a la pandemia. Bueno, pues resulta, y esto es muy interesante, y permitidme que de forma excepcional mire los apuntes, porque como digo, no quiero ser incorrecto ni un ápice en un tema tan, tan delicado. Este experimento se realizó realmente. Pero ¿cuál es la clave? Se ha distribuido por redes sociales como si fuese el SARS-CoV-2. Y no es cierto. No es el SARS-CoV-2. Es decir, estas investigaciones chino-norteamericanas no estaban investigando con el SARS-CoV-2. Sí es verdad que estaban haciéndolo con un coronavirus gemelo, prácticamente gemelo. He hablado con el coronel Otero. Me decía, uno de los máximos expertos en alerta bioterrorista española, que efectivamente esto se puede desarrollar y se puede hacer. Es decir, lo que dice el vídeo se podría llegar a hacer. ¿Qué ocurre? Que estamos en un tema de pura propaganda, chinos y americanos. Hemos visto la versión occidental, aquella que nos dice que los chinos se dieron cuenta de con varias modificaciones genéticas que se hacen, y vamos a explicar cómo se hacen, vieron que realmente un virus SARS-CoV-1 que afecta a los humanos pero no afecta a los roedores, llegaba a los roedores. El doctor Cantón, virólogo doctorado en SARS, en MERS-CoV, me decía que efectivamente se pueden hacer este tipo de modificaciones y que es más, no dejen ni rastro. ¿Cómo se hacían? ¿Cómo se hicieron? Bueno, con el SARS-CoV-1 se realizaron diferentes experimentos, se extrajo un ratón de laboratorio, se le inyectó una alta dosis de este virus proveniente del murciélago, hubo 50, esto es muy desagradable, pero es la realidad, hubo 50 experimentos o fases del experimento y al final ese tejido pulmonar del ratón había adquirido ya un virus que no era apto para ratones. Esos ratones ya tenían la capacidad de desarrollar el SARS-CoV-1 y no había habido transmisión por parte del murciélago. Es decir, nos encontramos en un laboratorio donde se producen este tipo de experimentos. Ocurre en Reino Unido, con un laboratorio muy concreto, ocurre en Estados Unidos con Fort Detrick, y ocurre en Wuhan. Curiosamente, Xin Xin Le trabajaba en el famoso laboratorio de Wuhan. Por eso son coincidencias asombrosas. Se nos cuenta, además, en la versión occidental hay que decirlo, que cuando los norteamericanos que financiaban parte del experimento se dieron cuenta de que el salto era posible a otra especie y por tanto al humano, rechazaron o quitaron los fondos. Hay quien dice que hay otra versión china que fue completamente al revés. Y lo que me dicen a mí los expertos en bioterrorismo es que nunca sabremos la verdad. Porque es un asunto donde las grandes potencias no han firmado acuerdos firmes, donde siempre se reservan la idea de contraatacar o estar preparados para un ataque, nunca explican realmente qué están haciendo y efectivamente en un tema tan delicado la opción es lanzar la propaganda de forma dividida y que cada uno opine lo que quiera. Es decir, al final no sabremos nunca para qué se hacía ese experimento concreto con un SARS que no es el que tenemos ahora, pero es muy parecido. Me decía el profesor Cantón que el coronavirus, esto es muy importante, y aquí estamos todos aprendiendo, utiliza una proteína concreta. Hay varios tipos de coronavirus. Se catalogan en alfa, beta, gamma, delta. Cuatro grupos. Dos de esos grupos, alfa y beta, sí afectan a los humanos, los otros no. Utilizan como una llave, para que todos lo entendamos, y yo el primero, una proteína, le llaman proteína S. Esa llave le permite entrar en la célula humana y en otro tipo de células animales. Al parecer, utilizaron una cepa de SARS-CoV-1, un virus de este tipo que nace hacia el 2002 o 2003 y se desarrolla, y lo que hacen es hacer una quimera. Esto parece ciencia ficción, parece una película o un libro de Crichton, pero eso ocurrió de verdad. Hicieron un virus que de alguna forma no existía, una especie de parcheado. Y hablamos de tecnólogos que manejan ya el CRISP y la manipulación genética, por tanto para ellos, y todos los expertos que he consultado de primer nivel me lo han referido, no hay problema, se puede hacer. En Europa y en Estados Unidos tenemos contraindicaciones o multas muy severas para aquellos que modifiquen o mejoren un virus.
¿Ocurre en todo el mundo? No lo sabemos, no lo sabemos. Por tanto, me dicen mis amigos expertos, no es imposible que esto haya ocurrido con el SARS-CoV-2. Parece, por lo que sabemos, que el desarrollo, digamos, el carné genético de este virus que nos asola, está prácticamente demostrado, creen todos, que es natural. Que de alguna forma un virus nuevo se produjo en el murciélago. Habría que preguntar si vamos a hacerlo, por qué de pronto, en el 2019, los murciélagos de alguna forma regurgitaron, en que se me entienda, un virus que no existía. Pero se podría estar, me decía el experto Javier Cantón, experimentando con virus de pangolín o virus de murciélago seguramente, extrayendo esas muestras en placas de Petri, porque se ha demostrado en otros casos que cuando el virus tú lo pones en esas placas de Petri y van haciéndose mutaciones, ocurren cosas increíbles. Hubo un caso con cerdos, el virus llamado PEDV, que era un virus que mataba a los cerdos. Cuando se extrajo a nivel genético, se colocó en placas de Petri en diferentes fases, se volvió a reintroducir, esto se hace, podemos tirar los pelos y decir que es horrible, pero se hace, resulta que al final acabó inmunizando a los cerdos, es decir, una especie de vacuna natural. Por tanto, es posible que se estuviese haciendo ingeniería inversa, investigando en coronavirus. Dice el coronel Otero, y yo no quiero sembrar la inquietud, que este coronavirus es un arma biológica perfecta en el caso de que lo sea. Que lo normal al 97% es que no lo sea. Quiero dejarlo muy claro, sobre todo para todos los amigos de la prensa que están muy atentos a todo lo que hacemos y que a veces, queridos amigos, cogen un trozo, yo estoy muy contento, pero cogen un trozo y hay que tengo que andar con mucho cuidado porque hay que escuchar un poco el discurso. Coronel Otero y otros especialistas en bioterrorismo me han dicho que se puede hacer, que de ser un arma biológica, es una arma biológica perfecta, y ahora voy a explicar por qué, por cómo se comporta, pero que lo normal, por el DNI de este virus, es que de repente la madre tierra, los murciélagos, hayan creado esto nuevo que no entendíamos. Sorprendente, ¿verdad? El virus concreto, para tener todos los datos, con el que se estaba experimentando en este vídeo de Leonardo, no es el que nos ocupa, sino una extracción de un virus que cambiaron que se llama SHCO14-CoV. SHCO14-CoV es el virus, esa llave que de pronto dio el salto. Podéis decirme, bueno, no es el SARS-CoV-2, que era una sola, pero nos damos cuenta de que ya hacían experimentos muy parecidos. Pues sí, no os voy a engañar. ¿Por qué es un virus diferente este? Espero haber aclarado alguna duda de ese virus mediático a través del programa Leonardo. Me lo han enviado todo tipo de personas. Somos víctimas también de la viralización de la información y la infoxicación. Y yo me prometí, cuando algunas personas me mandaban esto, y el vídeo es muy potente, el intentar saber más. Y por eso os traigo eso. Fue otro tipo de virus extraído de murciélago. Alguien se debió asustar con este experimento. Oficialmente no se continuó. Y esto es lo que sabemos hasta ahora. ¿Se puede manejar con la tuerca y el tornillo el virus tipo SARS-CoV-2, extrayendo del murciélago, implementando al ratón, dando el salto del ratón o del murciélago al hombre? Se puede. ¿Se ha hecho? Parece que no. Si tenemos más datos, los contaremos. ¿Por qué es un virus, decía, diferente? Porque el comportamiento no se parece especialmente a otros coronavirus. Cuando hablamos de coronavirus que genera el resfriado, la gripe, vemos que afectan a toda población por igual. Uno de los expertos en bioterrorismo a nivel internacional me contaba que están muy extrañados, y yo os lo cuento porque es lo que debo hacer, con la selectividad de alguna forma o la diferenciación que a veces parece que hace este virus. Por ejemplo, no afecta aparentemente o muy pocos casos a los niños o gente muy joven y discrimina y va por gente más mayor. Pero no quiere decir octogenarios o nonagenarios, como a veces se quiere informar para no dar miedo, y lo entiendo, ¿no? En parte. Hay muchas personas de 40 años, de 35 años, 45 años, les afecta especialmente. A día de hoy no saben exactamente por qué este coronavirus SARS-CoV-2 se comporta exactamente así. Se está hablando y se está diciendo de su alta infectividad. Y yo preguntaba, ¿qué es esto? Me comentaba en concreto el coronel Otero que esto era una bomba bioterrorista, como os he dicho, en el caso de ser empleada para ello. ¿Por qué? Porque el propio murciélago, el propio animal, es un ser que lo distribuye. Es un ser que vive en comunas, muchas veces en cuevas. Tienes la difusión garantizada de esa arma
que además a un rango de la población la puede destruir. Y por cierto, te difumina cualquier sociedad como estamos viendo. De un pequeño murciélago, ayudado o no, a toda la sociedad, y vemos cómo deja el mundo en pausa. No entienden los expertos, y he hablado con muchos para hacer esta emisión, cómo hay esa dualidad grande, esa especie de doble cepa. Se habla de que los coronavirus tienen cepas viejas y cepas nuevas, cepas muy antiguas, cepas descubiertas en los años 60, algunas que llevan 10.000 años en la naturaleza y otras que han surgido en los últimos 20. Bueno, pues el comportamiento de este SARS-CoV-2, por lo que sabemos, es muy diferente al comportamiento del SARS-CoV anterior o del MERS. Tiene una cepa, una de las cepas, que parece que provoca una tormenta de citoquinas, se aloja en una parte concreta de los pulmones y tiene esa llave, esa proteína S, que abre los conductos y genera grandes daños. Sin embargo, en un porcentaje muy alto de los casos, por dar ánimo, transcurre con una levedad total. No entienden por qué. Claro que una gripe se puede complicar más que otra, pero en general hay unos códigos de conducta y de momento, a este día de hoy, muchos especialistas no saben muy bien qué pasa con el comportamiento de este SARS-CoV-2-19 nacido en Wuhan en diciembre del 2019, como digo. Se comporta distinto y afecta aparentemente, y quizá aquí esté la raíz, y repito, solo hablo de lo que me han contado los expertos, que he transcrito casi para vosotros, digamos que he pasado a limpio esta lección. Creo que podemos aprender todos, yo el primero. He pasado a limpio lo que me han dicho diferentes personas que pertenecen de alguna manera también por su forma de pensar a la estirpe de los libres, que no tienen ningún código, ninguna consigna, ningún interés político, cada uno con su ideología, como nosotros, con cualquiera, como un puzzle, y que yo creo que tengo que absorber y pasarlo a vosotros. El SARS-CoV-2, me cuentan los virólogos, están viendo que se adecúa muy bien al sistema respiratorio superior, a la zona de la garganta, incluso de la boca. ¿Por qué pervive ahí, no? Como ese murciélago en la cueva. La zona de la garganta es una zona peligrosa, y lo sabéis por todos los que hemos pasado virus, catarros, anginas, cosas, ¿no? Es una zona delicada del cuerpo humano, donde la temperatura es prácticamente permanente, y es eso, una especie de cueva beneficiosa para la multiplicación de estos virus. Pero este SARS-CoV-2 tiene la capacidad, se está diciendo ahora, aunque hay que decir que ese artículo se ha lanzado a prensa, pero no está verificado por pares todavía, pero parece que hay pruebas que indican que tiene una infectividad 1.000 veces superior a otros coronavirus de esos 4 grupos. ¿Por qué? Es cosa más curiosa, ¿no? 1.000 veces significa que tiene 1.000 veces la capacidad de reproducirse en la célula, a diferencia de otros virus. ¡Qué virulencia, nunca mejor dicho! ¿Qué fuerza tiene este virus? ¿Por qué? Al quedarse en estas partes del cuerpo, aparte de las afecciones pulmonares, parece que, y lo hemos visto en imágenes que son impresionantes, la proyección, la capacidad del virus de salir del cuerpo humano, afecta rápidamente. Esto no lo sabíamos. Ha habido investigaciones en China, en Reino Unido, en Estados Unidos, pero sobre todo en China, donde nos han hecho una serie de gráficos que nos han dejado paralizados a todos. Hemos sido conscientes, porque una imagen vale más que 1.000 palabras, y sobre todo más que tantas palabras como ahora estoy contando, y ahí lo veis, el propio flujo de alguna manera, el hálito, la respiración, diríamos casi que la presencia solo con hablar o con abrir las fosas nasales, la boca, ya deja ahí una gran cantidad de material vírico. Al tener tanta predominancia en esas vías superiores, parece que la infectividad ha sido brutal. Me decía Cantón que las medidas de contención iniciales básicas eran fundamentales, porque precisamente la gente, mucha gente se ha contagiado, mucha gente muy cercana, porque realmente este virus viajaba con esta capacidad. Ahora, la pregunta que yo les hacía es, ¿por qué este SARS-CoV-2 tiene estas particularidades? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece ser que la infectividad llega a un punto atroz cuando se conjunta la respiración, la capacidad de mantenerse y un sitio cerrado. Digamos que es el hábitat perfecto. En la última semana de febrero, la primera semana de marzo, todavía sin normas concretas, la infectividad ha sido brutal. Es verdad que parece, y ojalá no me tenga que repetir de estas palabras, es verdad que parece que el confinamiento más duro que tenemos en España en los últimos tiempos empieza a dar algún resultado.
Quizá era por eso. La capacidad de transmisión era brutal. Era absolutamente brutal. Bueno, y tenemos más cosas. Claro que sí. ¿Desde cuándo los coronavirus son de una manera y este es de otra? Me informaban expertos que desde hace 10.000 años los investigadores tienen, constatan la presencia a nivel histórico genético en aves o murciélagos de este tipo de coronavirus. El murciélago lo lleva, ¿no?, como si fuese un depositario. Dentro del murciélago especialmente, aunque no es el único culpable, entre comillas, existen unas peculiaridades que os voy a contar que te dejan asombrado, ¿no? La naturaleza es una cosa maravillosa. Yo cuando hablo de la estirpe de los libres, del asombro con la vida, es por este tipo de cosas que voy aprendiendo. Hay esos cuatro grupos. Y en esos cuatro grupos que estaban bastante establecidos, en alfa, beta, gamma, delta, surge una irrupción, es curioso, en el año 2002, hacia el 2002, 2003, de ese SARS que traen los gatos y las civetas. 10 años después, aproximadamente, el mundo se ha sorprendido con la noticia de que los camélidos, que animales tan distintos, transmiten el llamado MERS. Provocaron centenares de muertos. ¿Qué diferencia hay con lo que nos pasa ahora? Que de alguna manera esa proteína, esa capacidad de abrir la cajita de la llave, por ejemplo, de las células pulmonares, de meterse ahí, no debía ser de alguna manera tan fuerte, tan prolongada. No debía tener tanto impulso este virus porque se paró ahí y pudieron contenerlo. El nivel de cifras de muertos, 700 muertos, comparado con lo que llevamos ahora mismo, incluso en España, es una broma. Yo preguntaba, ¿qué tiene esto de diferente? Ya sabemos que oficialmente y seguramente sea natural. ¿Por qué la naturaleza nos ha dado este regalo? Un virus, coronavirus, mucho más potente que los anteriores y que da el salto zoonótico al ser humano. ¿Por qué? ¿Cuánto hay de diferente? Y me contaban los expertos que precisamente en el 2019, quizá por el poder recombinatorio del organismo de un murciélago, esto se regenera. ¿Qué pasa con el amigo murciélago? Pues pasa que su propio cuerpo tiene una serie de condicionantes genéticos, y esto es asombroso, que hacen que lo que sería una especie de explosión inflamatoria en cualquier otro organismo de un mamífero, no lo tenga. Apiñado en sus cuevas, viviendo en la oscuridad, en comunas tremendas, los hemos visto, ¿no? Yo recuerdo oleadas de murciélagos viniendo en Dendera, en el templo de la diosa Thoth, diosa también de la oscuridad. Cultos antiquísimos, ¿no? Y tenías que agacharte y te venían encima. Te impresionaban. Fijaos, por ejemplo, en otros países, en Perú, he visto también esas increíbles cortinas de los murciélagos apiñados. Y uno dice, son animales muy especiales, ven en la oscuridad, la geolocalización. Algunas especies, como la del vampiro, se alimentan de sangre. Es normal que hayan permanecido en la iconografía misteriosa, ¿no? El gran Francisco de Goya lo planteó perfectamente. Es decir, el murciélago avanzando en la noche como emisario del miedo. Como digo muchas veces, el Satanás romántico se ponía las alas del murciélago, esa ala acabada en dedo, esa anomalía, entre comillas, única de este mamífero volador. Siempre ha estado relacionado con la brujería realmente, cuando todavía no se sabía que este animal en concreto es ese vector que ha traído muchas enfermedades. De los casos que no hay desde el año 80 al 2000 de rabia y muerte por rabia, que no son perros, la inmensa mayoría es murciélago. Es decir, es un animal delicado, hay que decirlo. Aquí no nos cortamos un pelo, es lo que dicen los científicos. En China, sin embargo, los murciélagos son signo de felicidad. Es más, la palabra china, felicidad y murciélago, es muy parecida. Sorprendente. Los mayas, sin embargo, lo veían como un ser del Averno. Y qué deciros de nuestro medievo, ¿no? Donde el murciélago siempre aparecía en la noche del cementerio o en la noche del caldero. Es decir, es un animal extraño, diferente, el propio aspecto.
Bueno, pues las recombinatorias de virus entre ellos han podido provocar, teoría del no laboratorio, ¿vale? Tenemos Wuhan, laboratorio P4, esta mujer, Bad Girls, advirtiendo de lo que pasaba. Tenemos la investigación sobre virus SARS-CoV y murciélagos, que aparentemente se dejaron ahí. Hay quien dice que los chinos siguieron, lo dicen los americanos. Los chinos dicen que fueron los americanos quienes siguieron luego ellos en otros sitios. Nunca lo sabremos. Y luego tenemos unos cuerpos que son capaces de no inflamarse, de no tener la reacción, por resumir, lo que tienen otros animales, y de que vivan con ellos, pero no les afecta. Cuando un murciélago vuela y tiene esos virus, sea rabia, pudo ser, y fue ébola en 1976, ellos no morían por eso. Simplemente trasladaban eso. Bien, hay 1.300 especies de murciélagos y algunas solo transmiten todo esto. Sin embargo, tienen la capacidad de transmitir virus emergentes y reemergentes. Virus que llevan mucho tiempo sin aparecer en lo que es el planeta Tierra, vuelven a surgir por parte del murciélago. Por tanto, sí que puede ser un efecto natural de todo esto. Esos genes únicos hacen que las recombinatorias dentro de su cuerpo, una y otra vez, puedan generar otro tipo de murciélagos con virus más resistentes. ¿Habrá ocurrido esto? ¿O el humano ha ayudado? A día de hoy me dicen que es imposible saberlo. ¿Qué les preocupa a los investigadores sobre este SARS-CoV-2? Les preocupa, por ejemplo, la distribución. La diseminación de este virus les tiene muy inquietos. En los países nórdicos, por ejemplo, donde ciertas características de frío y deberían provocar una mayor presencia, no, parece que no. Y sin embargo, países mediterráneos, Italia y España, están teniendo los casos que están teniendo. Tampoco entienden cómo en la propia China, en Wuhan, existe este laboratorio que trabaja con murciélagos. Hay una serie de casos tremendos. Hablaremos en futuras ediciones de que parece que hay muchos más de lo que han dicho. Y resulta, queridos amigos, que en provincias anexas apenas hay casos. ¿Por qué? La cepa italiana, la cepa italo-española, sigue siendo un enigma que están investigando ahora en los laboratorios. Por esa fuerza tremenda. No lo acaban de entender. Afecta selectivamente a algunas personas. Y según Javier Cantón, se puede modificar este virus perfectamente sin dejar rastro, aunque esto no quiere decir que se haya hecho. Es decir, tenemos los instrumentos, tenemos las tijeras, tenemos todo a nuestro alcance para hacer eso. ¿A quién le interesaría hacerlo? Yo creo que eso nunca lo sabremos. ¿Cómo pasó este virus exactamente al ser humano? Se nos habló de aquella sopa de murciélago. Se nos habló de la carne del pangolín. Pero sabemos hoy que cuando el virus ataca esta zona, se recomiendan líquidos, se han estado recomendando incluso vaos, pero líquidos sobre todo porque parece que si arrastramos esos virus muy activos en la zona de la garganta, vías respiratorias, los llevas hacia el estómago. En el estómago, los ácidos propios de nuestro cuerpo destruyen completamente al virus. Por tanto, el virus no fue en una sopa. No fue por comer esas imágenes del murciélago siendo devorado, por la muchacha. No, tuvo que ser algo del ámbito respiratorio. Un ser humano respiró algo que tenía que ver con el murciélago o tenía que ver con el animal vector al que el murciélago había mordido. De momento, esos son los apuntes, esos son los datos, esos son los elementos que me cuentan mis amigos y yo me quedo absolutamente sorprendido. ¿Sabremos alguna vez algo sobre por qué, mil veces más, por qué se parece en nada a otros coronavirus, aunque genéticamente es idéntico prácticamente a otros coronavirus? ¿Por qué su comportamiento es distinto? Hablamos de quimeras, hablamos de operaciones de tijera prácticamente en material genético, y como decía en la RAI, ese hombre, este ser humano que intenta emular a Dios, pero claro, también está en nuestra naturaleza, ¿no?
intentar descubrir los enigmas de la propia genética y saber cómo nos pueden afectar. Creo que han quedado algunos datos perfectamente descritos por parte de los expertos. No sabemos si este virus ha surgido de ese laboratorio. Hoy, 4 de cada 5 especialistas piensan que es un hecho de la naturaleza. Algunos amigos me dicen si esto es una especie de venganza, como si la propia Madre Tierra generase este arma perfecto biológico. También tengo que decir que ese 25%, 20% restante, me dice que algún día sabremos, quizá por suerte, como ha ocurrido con otros fenómenos, que esto fue víctima de un accidente o, mejor dicho, fruto malévolo de una serie de experimentos por parte del ser humano. Hablaremos de esos murciélagos, de las condiciones especiales que existen en China en torno a la forma de consumir los alimentos. Esta mujer, que en el fondo era la protagonista por la que salta a la luz esa historia en el 2015, que ahora ha sido recuperada y lanzada a las redes, acababa diciendo más o menos que las prácticas culinarias y sanitarias y de estar en el mercado, porque tú te puedes comer el pangolín, que es otro misterio, los pobres los hierven vivos para quitarle las escamas. En Málaga se encontró una pareja de pangolines putrefactos en una maleta porque los transportaban llenos de virus por brujería. ¿Existe esto en China? No hay que negarlo, ¿no? Bueno, pues el pangolín o el murciélago puede estar ahí y emitir esa cuestión vírica. Y el comerlo luego es lo de menos. Se ha calentado, hervido el animal, pero tú ya has respirado esa cuestión vírica anteriormente. Y en el mercado, en los mercados húmedos de Wuhan, en ese mercado de mariscos, ocurrió algo muy misterioso también. Y es que de inmediato se cerraron todas las instalaciones, se aprovechó lo que es evidentemente la cuarentena, el confinamiento, y los expertos que luego fueron, de alguna manera, apartados de la investigación, no pudieron acudir a ese animal vector. En el mercado de mariscos de Wuhan se cerró cualquier tipo de posibilidad de investigación. Es uno de los misterios chinos que yo os quiero contar próximamente. Más que de los misterios, de los secretos chinos. Han pasado algunas cosas que ahora tenemos que empezar a analizar con luz y taquígrafos en cuanto al número de víctimas, en cuanto a cómo se han hecho las cosas y en cuanto a elementos que parece que se nos siguen escapando. Porque en el fondo hablamos de laboratorios de alta seguridad, en el fondo hablamos de investigaciones gubernamentales y en el fondo hablamos de una cuestión delicadísima donde hay que ir con pies de plomo. Lo que sí tengo que decir es que ese virus que impresiona si lo ves en forma de vídeo no es este. Dejémoslo claro, por favor. Si investigas un poco ves que no es este. ¿Que es un primo hermano? Sí. Y que además el primo hermano nos da la idea y dimensión de que con este mismo se podía haber hecho lo mismo. Ahora elegís vosotros también, o desarrolláis o investigáis. Hay esas dos vías. Una es el propio murciélago ha recombinado los elementos y nos ha lanzado esto al ser humano. Las condiciones de salubridad en China han hecho esto posible. O dos, ese primo lejano ha sido modificado hasta el punto de volver a ser reintroducido en la naturaleza y a convertirse en este arma que desde luego parece que no interesa a nadie, ¿no? Aunque teorías hay de todo tipo. Uno de los investigadores en bioterrorismo me decía, mira, se puede hacer esto y que te salga un virus tremendo. Se puede poner en esa placa de Petri los virus y la secuencia genética extraída de un murciélago, dejarlo ahí, recombinarlo, que eso vaya mutando. Ahora bien, que te salga algo tan perfecto y tan dañino como esto, tan infectivo, tan resistente, tan permanente en espacios cerrados, tan permanente en el aire, tan permanente en las superficies, en madera, en asfalto, en aluminios. Se está recomendando a las personas que no lleven collares, que no lleven anillos. Es porque este virus es muy especial. Este virus no es como los demás virus y hay que decirlo también. No vamos a estar con la misma tontería de no alarmar, ¿no? Contemos las cosas para que la gente, si puede no llevar relojes, los que tengan que trabajar, si no pueden llevar collares, si no pueden llevar maquillaje porque se adhiera el maquillaje, es mejor no alarmar o que vayan y lo lleven y se infecten. Poner todas las posibilidades. Ahora sabemos que el confinamiento puede ser positivo porque es especialmente infectivo. Bien, decía este experto en bioterrorismo que, mira Iker, que tú estés experimentando con este coronavirus de un tipo y te salga este otro, este SARS-CoV-2, esto es como que tú estés delante del teclado, te pongas con los ojos cerrados a hacer una frase al azar
y cuando veas la pantalla te salga una frase. Te puede ocurrir. Te puede ocurrir, pero es muy difícil que ocurra. Por tanto, ahora mismo estamos ya en la batalla de la propaganda. Cada uno tendrá sus intereses, lo vemos en todo. Y también en que esto de alguna forma quede en el secreto. Yo creo que la estirpe de los libres tiene la idea de poner en claro esos apuntes, que yo hable con expertos. ¿En qué derivará luego esta historia? No lo sé, pero aprendamos. Nos quedamos con el maestro Goya y su visión. Sí, hay otro lado. Es este. Hablaremos también de estos amigos próximamente. ¿De qué suponen? Del mercado negro de animales, de la exploración de los virus, de cómo, por ejemplo, trajeron terrores desconocidos para el ser humano como el ébola. 2019, el final del año, para hacernos este regalo a la naturaleza, posiblemente. O algo más que no sabremos jamás por las condicionantes que existen entre las potencias, el hermetismo absoluto en torno a la guerra bacteriológica. Bueno, iremos aprendiendo muchas cosas, creo yo. Y lo repito, yo el primero. Estoy muy asombrado. Este tema es francamente apasionante. Te metes y no paras. ¿Vosotros qué os parece? Yo creo que es mejor tener la información, analizarla y protegernos. Si hubiéramos sabido todo esto mucho antes, ¿qué va a pasar con las vacunas? ¿Es cierto que se ha desarrollado toda la genómica de este virus? ¿Qué aprendemos con ese libro abierto? ¿Por qué algo tan pequeño puede ser tan dañino? ¿Por qué algunos virus, como el virus fago, ataca a las bacterias? Lo vemos y parece una estructura de la ciencia ficción. Es un mundo increíble que nos está afectando. Esto tan pequeño ha trastocado todo nuestro reino y estructura de la realidad. Por tanto, son cosas muy serias. Hay muchas personas investigando día y noche sobre esto. No solo para encontrar un remedio, sino para saber qué nos ha ocurrido, qué ha pasado. ¿Cuál fue el primer murciélago que desarrolló en una honda cueva este nuevo virus? ¿Qué pasó dentro de su organismo para esta bomba nuclear que nos iba a afectar? ¿Cómo encontraremos el remedio definitivo? En los propios murciélagos puede estar la clave, porque ellos no desarrollan esas capacidades como una anomalía increíble y les hacen ser seres vivos, transmisores de este jinete del apocalipsis que ahora nos tiene muy impresionados. Yo os prometo seguir investigando. Gracias, como digo, por todo vuestro apoyo. Ha sido absolutamente increíble. Ha sido alucinante. Me hacéis muchas preguntas. ¿Qué pasa con los cuerpos incinerados en Wuhan? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa con los datos cambiantes? ¿Qué pasa con los investigadores que ya no sabemos nada? Yo os prometo investigar. Y la semana que viene hablamos de secretos chinos. ¿Qué ha pasado con los investigadores que hablaron demasiado? ¿Qué ha pasado con abogados o periodistas que empezaron a denunciar estos hechos? ¿Nos hemos olvidado de ellos? ¿Qué ha pasado con esos datos que parecen que no concuerdan realmente y que siguen siendo la caja de Pandora que ya nos parece muy lejana y que quedó en China? Pero sabéis, dentro del gigante rojo, de alguna forma, esto nació. Y tenemos que acudir allí para recuperar algunas claves, unas llaves que hacen que quizá nos liberemos de todo esto. Parece que este virus, cuando entra en el organismo aquí en España, a través de los ojos, a través de la piel, el contacto de la piel con las mucosas, mejor dicho, interfiere como si fuese un puzzle. Tiene la llave perfecta para provocar a veces esa tormenta de citoquinas. No decirlo es obviar una parte de la realidad. Hay gente muy delicada y hay otros que lo pasan, que es la mayoría, menos mal, y si alguien lo está pasando ahora, yo estoy seguro que lo pasará, si es posible, ¿no?, con esta levedad, pero hay una parte del virus que se comporta, un 20% de los casos se comportan de una manera muy rara. Estamos rozando el 5% de mortalidad. Eso es multiplicar por 10 a las gripes más virulentas, no nos engañemos más. A mí me da igual una cosa que la otra, quién esté, qué convenga, qué no convenga, qué han dicho. Ya no estamos en tiempo de reprochar nada. Ya queda la hemeroteca lo que hemos dicho. Queda la solvencia de que nosotros, la estirpe de los libres, lo que queremos es saber. Simplemente saber. Y que vosotros tengáis esa información que se nos ha hurtado. A veces porque no se quiere perder el tiempo estudiando. Pero quizá hay que hacerlo. No estamos en época para cortesías o para discusiones
que no llevan a ningún lado, sino para saber. Y esto es lo que me han contado expertos en bioterrorismo, expertos en guerra bacteriológica, expertos zoólogos veterinarios y personas del ámbito militar que están trabajando con estos asuntos. Espero que os haya servido. Muy atentos, por favor, al canal de Iker Jiménez. Muy atentos porque en nada, mañana mismo, Pablo Fuente en directo con vuestras preguntas. Él se ha convertido en la fuente. Él ha hecho la profecía famosa que ha dado la vuelta al mundo porque es un estudioso absoluto. Se ha metido a fondo. Así que podéis preguntarle muchísimas cosas. Él no es médico, pero él ha investigado y ha hablado con 100 médicos. Por tanto, ha sabido pasar a limpio los apuntes. Puede ser muy interesante. No le falléis a Fuente. Estad ahí. Y tendremos al doctor Gaona y la semana que viene más. Misterios chinos. Estoy siguiendo la pista de algunos que desaparecieron. ¿Los encontraremos? Buenas noches y gracias por ser parte de la estirpe de los libres. Suscríbete al canal de Iker Jiménez en YouTube. Secreta con el doctor José Miguel Gaona el jueves a las 10. Suscríbete al canal de Iker Jiménez en YouTube. Cada noche y cada día, cada hora y cada minuto me sigo asombrando con la vida. ¿Te ocurre a ti también? Todo este inmenso tejido de infinitas conexiones, de átomos, de células, de neuronas, la naturaleza desarrollándose durante millones de años, para que ahora, en este punto de la partida, tú y yo estemos aquí. No es poca responsabilidad. Somos la conciencia, después de tanto tiempo,
trabajando. Y queremos y deseamos no ser domesticados. Queremos y deseamos seguir asombrándonos, seguir maravillándonos, seguir entusiasmándonos, seguir haciéndonos todas las preguntas del mundo. Queremos seguir siendo almas de niño que buscan eso que llaman libertad. Como ustedes recordarán, hace unos 4 años, en nuestro programa 21, hace tiempo ya, hablamos de un tema que nos interesó a todos en común: la relación entre los ovnis y la parapsicología. Quiero deciros primero que estoy aquí, en la biblioteca, absolutamente feliz y absolutamente entusiasmado, a pesar de la circunstancia tan grave y tan difícil que estamos viviendo. Pero es momento de la información, momento de este pequeño micrófono, momento de un móvil y de una pila de libros. Ouroboros, ¿no? La vuelta al origen, la serpiente que se muerde la cola. Desde la estirpe de los libres, para la estirpe de los libres. El último capítulo de nuestro cuento merece bien el título del fin de una estirpe. La estirpe de los libres.